criminales delinquentes. La delincuencia en Huacho está peor. Ya no es ciudad de la hospitalidad, es la ciudad de la delincuencia y el terror. No solo por los delincuentes, sino también por los delincuentes de camisa blanca y corbata que están en el municipio. Miren, hasta el exalcalde Agüero, yo soy cristiano, no le deseo el mal, pero este sinvergüenza de Agüero fue el que vendió los mercados en Huacho. Por culpa de este sinvergüenza, hasta el día de hoy no se resuelve el problema del comercio ambulatorio. Mis hermanos, los ambulantes, hasta el día de hoy no tienen dónde trabajar. El hambre, la miseria, no puede ser, ¿no?, pretexto para perseguirlos. Vuelvo a decir, amables televidentes, ¿a dónde metemos a toda la clase trabajadora? ¡Clase trabajadora! 100 años acaba de cumplirse de Irene Salvador. Todos decimos que viva la luchadora social. Irene Salvador murió por las 8 horas, por el trabajo. Y hoy día en Huacho los persiguen a los ambulantes. No solo los ambulantes, los extranjeros. ¿Y sabe qué? Claro, pues, serenos, fiscalizadores, regidores, alcaldes, tienen todos los meses su sueldazo. Ellos sí tienen pan para llevar a la casa, mientras la clase trabajadora no lo tiene. Bien, amables televidentes, el día de hoy yo les pedí que vengan al set para que escuche usted los testimonios de gente trabajadora que no estaría aquí perdiendo el tiempo, disculpen, si es que habría respeto a su condición de trabajador. Trabajador digno como el que está sentado en la oficina de la municipalidad, que también trabaja en las calles. No roba, trabaja. Ojo, población, no roba, trabaja. Bienvenidos a Cable Norte Noticias, el último, creo que el único espacio donde los ambulantes y la clase trabajadora puede tener voz, eco. Bien, bienvenidos, exprésense. Muy buenas noches a toda tu teleaudiencia y agradecerle siempre, ¿no?, que usted da, ¿no?, cobertura a lo que es el comercio informal, ¿no? Y un poco indignado, no como ambulante, también como ciudadano huachano. No es así, no es comercio informal, somos trabajadores. ¿Qué? A ver, la pregunta es, ¿qué es esas grandes empresas que no pagan impuestos? Son delincuentes que no pagan impuestos, la telefónica no paga impuestos, las mineras no pagan impuestos, las industrias, Kimpac no paga impuestos, ellos son, para mí son delincuentes, ustedes son trabajadores y punto, discúlpenme. Sí, señor, tiene razón, ¿no? Y más que todo, como huachano, hoy día, ¿cómo puede ser posible que al mercado, aparte de que está en el comercio informal, van las madres familias? Usted se ha podido dar cuenta en la mañana, que usted ha estado grabando en la mañana, ¿cómo puede ser posible que eche agua? ¿Cómo puede ser posible que el alcalde eche agua? No solamente al comercio, sino con la población, porque la gente viene a hacer compra de día a día en la parada. Yo creo que este alcalde está mal asesorado. Debe de inspeccionar al señor Valencia. Es una, ya ha demostrado que no tiene capacidad. Ya cuando la persona llega a su límite, ya no da más, señor Valencia. Usted ya debe dar un paso al costado, porque realmente hace un mala. Discúlpame, amigo, pero el señor Valencia no es nada. El que es algo ahí es alcalde Beto Barba. Beto Barba, yo me dirijo a ti, si tal vez alguno de tus chupes, tus soboneros, te está escuchando. Yo trabajé contigo cuando eras misio en el Congreso de la República. Trabajamos juntos en un despacho, cuando eras misio. Yo me dirijo a ti. Si tienes algo de dignidad por los huachanos, porque tu madre era una huachana y era una poeta y era muy respetada en Huacho, si tú eres un huachano de respeto, no los trates como delincuentes de la clase trabajadora. Respétalos. Señores regidores, muchos, creo que 4 son regidores o 3 son regidores de aquí de Huaura. No los persigan, dales una alternativa. ¿Sabes cuál es la alternativa? Ellos más que nadie lo saben. Darles trabajo en un lugar seguro. ¿A quién le gusta trabajar en la calle? Con orines de los perros, con delincuentes. Todos necesitamos trabajar en un lugar seguro, pero las autoridades nos tienen que ayudar cuando nosotros no podemos comprar un stand, no podemos comprar un terreno. ¿Dónde está? Huacho no tiene mercado. Y el que tiene está abandonado, ¿no? Por la misma razón, señor periodista, le estamos pidiendo al señor alcalde la solución al comercio informal. No es meterle a la ratonera que el señor pretende Valencia meterle. El problema es que es un mercado. Nosotros estamos pidiendo un mercado. Un mercado mayorista, así como tiene Huaral, como tienen muchas provincias, ¿no? Y nosotros, siendo sede de regional, no tenemos. No tenemos un camal. Lo que pasa es que no hay capacidad de gestión de esto, ¿no? De estos individuos, le llamo así, porque no tienen capacidad de gestión. Qué mal se está portando. No solo con eso, sino, miren, Huacho está de la siguiente manera, discúlpeme, yo amo mucho a Huacho porque hemos vivido casi toda la vida entre Huaura y Huacho.
Huacho, la playa está contaminada. La piscina del Inca está abandonada. Hay una obra de rápido impacto, rápido choreo, rápido ladronería que no lo ejecutan. Huacho no tiene cámara de seguridad. Huacho, todos los días la delincuencia hace lo que le da la gana. Y el único lugar seguro de Huacho es la casa de Beto Barba, en la Pacocha, que tiene serenazgo y tiene cámara de seguridad. Así está Huacho. Y para colmo de males, les echan agua fría a los ambulantes como si fueran perros, como si fueran gente que no vale. Los humilla. Eso es humillación. Los maltrata, los insulta. Y son, para colmo de males, contratan delincuentes, ladronzuelas conocidas de Huacho, para amedrentar a todos los que se oponen. Vamos con las siguientes imágenes para que la gente no se deje llevar por lo que digo, sino con las imágenes que son la mejor fuente. Vamos, por favor. A los comerciantes. Ahí está. Y han contratado delincuentes también, ladronzuelas, han contratado los serenazgos. Ahí está esa ladronzuela que pretenden intimidarnos a nosotros. Un real, miren, echándoles agua a la gente que trabaja en estas horas de la mañana. Miren, ahí está, nos están amenazando esas señoras. Miren cómo nos amenazan. Delante del serenazgo han venido al parecer coordinando con el serenazgo para agredir a la prensa. Ahí está. Miren cómo nos amenaza esa señora. Cómo nos amenaza, miren, miren. Miren, miren cómo me amenaza. Mira, a ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está cómo nos amenaza. Tira, tira. Ahí está, eso queríamos ver, la actitud de la... Ahí está. Delante de los serenazgos. ¿Va a hacer algo, señor serenazgo? ¿Va a hacer algo? Nos acaban de agredir, ¿va a hacer algo? Ahí están los serenazgos. Ahí están los serenazgos. Delante de los serenazgos nos acaban de agredir. Ahí está. Ahí están los serenazgos, nos acaban de agredir. Y miren, contentos los serenazgos. Ahí están, agrediendo a la clase trabajadora. Abuso lo que hacen. ¿Qué ha pasado, señora? La caída, vemos nosotros cargando nuestro bulto, cargando. ¿Qué le diría usted al alcalde Beto Barba? Porque es un abuso lo que está haciendo, porque no es en la madrugada. Así que la gente tiene que estar tarde, de madrugada, antes de trabajar, a regar todo, no nosotros comprando. Vamos a preguntarle, a ver. Señor jefe de la policía, ¿ustedes han traído las ladronzuelas para que nos agreden a la prensa? ¿Dónde? ¿Sabes? Ahí está. De esa manera, ve cómo echa agua ni escoba. Sí, lo estamos viendo, señora. Qué buen alcalde que tenemos. Ojalá se acabe. Echando agua. Miren, gente de la tercera edad, les están echando agua en pleno invierno. Esto es la ciudad de Huacho, lamentablemente. Bien, amables televidentes, estas son imágenes que van a quedar para que alguien pueda analizar y no se deje llevar solo por mis palabras. Acá tenemos testimonios de gente que está cansado de ser maltratado a diario, cansado, harto. Somos peruanos todos, estamos pasando por una crisis terrible económicamente. Si usted tiene un trabajo seguro, cuídelo. Si usted no tiene un trabajo seguro, que se pone en el lugar de este lado de la cancha. Si usted trabaja en la municipalidad provincial, tal vez juzgue y critique, pero la realidad es que mucha gente vive con menos de un dólar en el país y no podemos ser tan indolentes. Lamentablemente, en la ciudad de Huacho hay un silencio por parte de algunos comunicadores sociales y pseudo periodistas, y un presunto delincuente como David Flores Morante, amables televidentes, cobra cientos de soles
tiene a su hermano trabajando en la municipalidad provincial y tiene la sinvergüencería decirse que es ambulante. Ese señor ya no es ambulante. Ese señor se ha convertido presuntamente en un sicario y un ladrón de la autoridad de turno. Y lo digo así. Y muy pronto le vamos a hacer llegar un expediente a la familia Capuñay, de dueños de Radio Exitosa, para que sepan que su hermano primero trabajó con el exalcalde Cano cuando él estaba en la radio, y luego ahora trabaja su hermano nuevamente con Beto Barba cuando él trabaja en la radio. Es tráfico de influencias para mi concepto. Y este delincuente analfabeto que nunca ha pisado la universidad nos quiere dar lecciones de moral, insulta a los ambulantes. Bien, señora, informe a la población cómo se sienten ustedes cuando le han echado agua fría hoy día y les han tratado como peor que animales, por favor. Muy buenas noches. Primeramente, no, todos me conocen, creo, señor Valencia, el alcalde. Muchos se preguntarán qué hago acá, qué estoy haciendo sentada, porque yo he formalizado, tengo un local. Sí, es cierto, tengo un local, pago mi local con muchos de mis compañeros, en mismo con Barreto, en Salita Colonia. He sido dirigente en la Asociación Salita Colonia hasta el 4 de abril. Mi cargo ya venció. Es cierto, como les vuelvo a decir, para muchos curiosos que se preguntarán qué hago acá, les voy a decir qué hago acá. Yo vengo acá a dar respaldo a mis compañeros, como lo hice desde el primer momento que yo entré a un local. No por el hecho que yo estuve en un local, señores, me escondí atrás de mi puesto. No, yo nunca dejaba a mis compañeros abandonados, toda la vida he salido. Tengo mi local, sí, señor, pero yo también salgo a vender a la calle mis queques, mis dulces en mi mano, porque en el local hay veces la gente no entra. Mira, estando mismo con Barreto en el paradero de Carquín, yo vendo, todo el mundo me conoce, la prensa que me va a decir, ¿qué hace esa señora? Sí, tengo mi local, pero también me considero un ambulante porque yo pago un local, un alquiler. Si mañana más tarde el dueño me dice, ¿sabes qué, señora? Voy a ocupar mi local, ¿dónde me voy a ir, señor? Obviamente tengo que salir a la calle. Y ahorita yo me considero, tengo un local, sí, pero también me considero ambulante. Porque yo vendo en el local hasta las 9, 9 y media, 10. Yo salgo con mi fuente a vender mi queque, a vender mi crema volteada, lo que me sobra, porque en el local no lo puedo terminar. Estando en mi. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor? Tengo dos hijos, señor. Y yo nunca. ¿Y si usted no trabaja 3 días, qué pasa? No, ¿cómo? Ahora otra cosita, señor. Si yo me uno a esta causa, a mí lo que me une más es mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre vende en la puerta en Juan Barreto. ¿Y cuál sería la solución? Vamos a hablar de la solución. Lo que estamos viviendo, todo el mundo sabe que persiguen a los ambulantes, los maltratan, los insultan. ¿Cuál es la solución? Cuando yo me senté con el señor Valencia el año pasado, cuando nosotros estábamos en diálogo para este desalojo, a mí me dijo el señor Beto Barba, en un año hacemos el mercado, porque yo tenía entendido que la primera parada se iba a quedar hasta enero, nada más, porque ese era, porque a mí me lo propusieron. En un año hacemos el mercado. Entonces, en ese entonces, bueno, a mí me decían la rebelde porque no quería, no es que no quiera ir, señor. Vamos a hablar del tiempo del señor Valencia, cuando yo era una mocosa y mi padre era un dirigente. Salieron la nueva, el proyecto de Puquiocano, Carreño Virú, el proyecto que está hipermercado. ¿Por qué se fueron al fracaso esos proyectos? Porque el mismo día que nunca hubo desalojo, ellos se fueron pacíficamente, así como nosotros, ¿sabes? Nos han ido pacíficamente. Se fueron a sus proyectos, hasta con bombos y platillos, los compañeros iban a su proyecto contentos de tener algo, señor, contentos de tener un proyecto. ¿Qué pasó al día siguiente? El señor Valencia autorizó que abran los mercadillos en Juan Barreto. Lamentablemente, al abrirse los depósitos en Juan Barreto, ya la gente no va a los mercadillos. Fracasó Carreño Virú a 2 cuadras de Juan Barreto, al frente de mi domicilio donde yo vivo. Fracasó el hipermercado, donde en ese entonces el señor Pedro Zurita, el finado, le pagó a la pescadora su pescado, porque mis compañeros fueron a vender. Y se pudrió su pescado. Y el señor Beto Barba tuvo el cinismo de decirme en una reunión cuando yo se lo dije, por eso se murió. ¿Por qué? Por pagar el pescado a las pescadoras, a mis Ahora, compañeros. Vamos a hablar del señor Juan Valencia, este señor... Un ratito. Sí, dígame. Otro tema. De ahí fracasó Puquiocán. Y se lo dije al señor Valencia, si me está mirando, si sus chupamedias se los están diciendo, yo se lo dije una vez y se lo vuelvo a decir acá, señor Valencia. Yo te pago tu sueldo porque yo pago mis impuestos al consejo. Mis compañeros te pagamos. Nosotros te pagamos para que tú hagas algo bueno por Huacho, no para que nos dejes como estamos. Y encima nos maltrates. Y encima te lo vuelvo a decir, eres un fracasado. ¿Por qué eres un fracasado? Porque en tu tiempo, en hace años atrás que has trabajado, fracasó Carreño Virú, fracasó Puquiocano, fracasó Hipermercado. ¿Por qué, señor Valencia? Porque traicionaste a esa gente que apostó por un proyecto abriendo los depósitos. Ahora... Yo me solidarizo con mis compañeros de la Nueva Parada y Plaza Popular. Yo no puedo hablar mal de ellos porque son mis compañeros. Yo he peleado, he luchado con Yersinio, con Maricel en una feria navideña. Ah, sí. A mí, como madre, sí, quizás en un momento yo reniego porque escucho que ellos atacan a mis compañeros.
Pero yo me pongo los quiere en... dividir, no los quiere enfrentar, mira, a ustedes. Pero yo me pongo en sus zapatos de ellos. Nosotros, señor, no tenemos una inversión grande. Nuestra inversión es de 50, 60 soles. Si nosotros ese día perdemos la inversión de 60 soles, lamentablemente, no tenemos. Ahora, yo le comprendo al compañero Gillo, porque él vende pescado. ¿No vende su pescado? Señor, no come. Yo le doy la razón, pero gracias a quién estamos a esa, ¿sí? No es gracias a 20 ambulantes que estamos en las puertas, es gracias al señor Valencia. ¿Por qué? Acá no se trata, señor, de ir mañana y meter 10 acá, 20 acá, 20 acá. No, señor, acá lo que Huacho ya necesita, urgente, es un mercado mayorista para todos. Donde para todos, todos, ¿no? Para incluso creo que hasta los depósitos deben ir con nosotros. Todos, todos. Porque acá, señor, si bien es cierto, ahorita el 90% de los ambulantes ya no están en Huacho. ¿Dónde están mis compañeros? Por Huaura, por Barranca, por Huaraz, por distintos sitios vendiendo. Los domingos nos encontramos. Es triste que mis compañeros vengan una vez a la semana a vender, a dejar un diario para su familia. Yo creo que acá, el señor, no señor Valencia, porque yo no he votado por usted. Escúcheme lo que le voy a decir. Señor Beto Barba, póngase los pantalones y al menos déanos una esperanza, porque nosotros hemos votado por usted. Acuérdese cuando usted fue a la parada y nos dijo que no nos iba a desalojar, que nos iba a dejar trabajar. Entonces, señor Valencia, antes que deje su gestión, póngase los pantalones y al menos ponga la primera piedra en un mercado para todos nosotros. Al menos vamos a dejarle, como es, una herencia, un puesto. Yo no le voy a dejar de herencia a mi hijo un local donde yo pago ahorita, ni mucho menos una puerta donde vende mi padre. No, señor, yo quiero dejarle a mi hijo un puesto. Y tampoco no me lo va a regalar. Fraccionaré, pagaré. Pero ya creo que, señor alcalde, se lo digo así, por favor, señor Beto Barba, porque yo sé que atrás de todo usted está manipulado por el señor Valencia. ¿Ya? Ese señor es un manipulador. Póngase los pantalones, señor, usted, y usted como autoridad, hágase respetar. Usted es la autoridad. Si usted quiere, mañana mismo nos cita a todos los ambulantes. No, acá no hay dirigente. Acá los ambulantes, vamos, señor, donde usted nos mande. Nos iremos, pues. Nos iremos todos. Pero todos, todos. No, no solamente 20, 30. No, señor, todos. Todos. Y yo sé que eso va a realizarse. Eso se va a realizar, ¿por qué? Porque yo le entiendo. Ojalá que sea así. No creo. Beto Barra ahorita está investigado por la Contraloría. Plata en la municipalidad no hay, no ha cumplido ninguna promesa, Huacho está abandonado. Pero yo les digo algo, ojalá que el próximo gobernante de la provincia de Huaura piense primero en la clase trabajadora de Huacho. Huacho no tiene mercado. Los dos mercados grandes que existen son de extranjeros y ese dinero se va para el extranjero. Plaza Bello y Totu son de extranjeros, no tenemos nosotros nuestro mercado. De 4 o 5 plantas para meter a todos los ambulantes ahí. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué se les persigue? En el hospital mucha gente también me ha comunicado, las mamitas que venden ahí un pancito, los caramelitos los pegan, les... Sigan. Señor, disculpe, yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo bien qué alcalde fue el que dejó un terreno, ¿no? Que estaba acá en la misma antena en Cono Sur. ¿Dónde está ese terreno? ¿Dónde está ese terreno que dejaron para los ambulantes? Creo que fue Zurita, bien, no me acuerdo. Bien, vamos, finalmente, mamita. ¿Dónde está ese terreno? ¿Usted cómo se siente? Exprésese, por favor. Yo realmente, antes, ¿no? Yo estaba con mi balay así vendiendo. Entonces han llegado los municipales a quitármelo de la mano. Yo me le dije que yo agarraba, para que no me lo quitaran, yo lo he jalado. Y yo me lo jalaba. Uh-huh. Entonces yo le dije, yo no me muevo de aquí. Muerta me sacarán allá aquí. ¿Cuántos años trabajando, mamita? Yo, de la edad de 8 años, cuando mi madre estaba viva, yo estaba trabajando, todavía no había esa parada. Yo entregaba verduras así con mi mamá. Uh-huh. ¿Es la primera vez que los maltratan así? Varias veces ya, cuando estaba güero también lo mismo. Hasta cuando estaba de 3 meses de operación. Pero nunca les han dado un mercado de 5 pisos, 4 pisos, ¿no? No, nunca, jamás. Nunca. Nos quitaban la canasta, nos quitaban los restos, hasta se llevaron mi balay de manzana. Se agarraron, quería que yo lo pagara la multa de 50 soles. Bien, muchas gracias. ¿Cómo lo voy a pagar? Ya, acá esto? Finalizo yo. Yo quiero contar. Yo quiero, señor Valencia, que es un pinocho, un mentiroso, señor Valencia. Dice que está escuchando. Un mentiroso. Usted dijo a nivel nacional, en Radio Exitosa, que usted no corretea a los ambulantes. Y ha quedado demostrado hoy día, y ojalá los videos que yo he grabado en la parada, porque ese es mi arma. No tengo pistola, esa es mi arma. Ese vale más que una pistola. Esa es mi arma, que ojalá que lo que demuestra que y eso va a llegar a Lima. Vamos, si sigue molestando, llegaremos a Lima. Y vamos ahí a llevar hasta que... Porque el señor es un pinocho, mintió públicamente. Y para que su escudero, David Flores Morante, este presunto delincuente... ¿Cuánto cobra este presunto delincuente a través de sus de algunos testaferros? Bueno, mira, ahorita nosotros estamos investigando, en transparencia, lo que cobra la señora Silvia, de cada año. Entonces... Hay montos que está cobrando, tenemos que ver. Vamos a sentarnos, así como la señora Silvia nos critica el comercio informal, nosotros nos ganamos, señora Silvia, la plata honradamente. Yo creo que llevarte el 2016, llevarte 13 mil soles, 12 mil soles, yo creo que por eso también, como dice Peno,
Ya sabemos por qué tanto defiende usted a esta gestión, sí. Bueno. Señor, mamita. ¿Puedo dar la última palabra? Mire, sí. Señor, solamente decirle al señor David Flores que hasta la torre más alta se cae en un segundo. Y acuérdese, señor David Flores, por quiénes está sentado usted donde está. Acuérdese que gracias a los ambulantes, a los que usted nos dice sinvergüenza, y nos dice, le digo, porque ahí yo está también... Ahí está la importransparencia, lo que está cobrando. Sí, sí, yo también salgo a vender mis queques, soy un ambulante, teniendo mi local, a quien nos dice sinvergüenza, señor, gracias a estos sinvergüenza, tienes plata para darte el gran lujo de comer en el Coral, como bajas en el Facebook, gracias a los sinvergüenza, así como nos tratan. Ahora yo te hago la pregunta, señor David Flores. Nosotros somos... ¿Cómo los trata? ¿Los trata como cochinos? Un ratito, señor. Yo le hago la pregunta al señor David Flores acá. Nosotros somos sinvergüenzas por vender en la calle. ¿Y qué son tus hermanos? Tu hermano que vende su agua... No, lo ofendo, es un trabajo honrado. Tu hermano también es sinvergüenza por vender su refresco en la esquina de San Martín con Francisco Rosas. A él nadie le molesta. ¿Tu hermana también es sinvergüenza al salir con su fuente a vender su mazamorra en la calle? ¿También es sinvergüenza tu hermana? O ellos son A1, son ambulantes A1. Tienen corona. O de repente tienen corona. Señor David Flores, son igual que nosotros. Tú no puedes hablar de sinvergüenza cuando tienes familia que son ambulantes. Eso es lo único que te pido antes de dirigirte a nosotros. Ponte a pensar quiénes tienes al costado, señor David Flores. Tienes a tus dos hermanos que venden en la calle. Es lo único que te pido. Y mi pregunta es por qué la autoridad, el señor José, que vende atún en lo que es San Martín... Ahí no le corretea como le cortea a la mamita, nos cortea a nosotros. Tendrá corona, pero como señor Valencia de Paz, sentado en su programa, el único programa que prácticamente va. Este canal está abierto para cuando ustedes gusten, vengan con confianza, traigan imágenes. Aquí nosotros, el único deber que tenemos es informar con imágenes, con documentos. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá que muy pronto ustedes trabajen como muchos trabajadores, en paz, tranquilo, lleven la pan para su casa y sigamos apostando por el Perú. Beto Barba el otro año se va, se larga para que nunca más vuelva. Lo queremos, un mercado queremos. Dígale, señor, los mercado regidores, queremos. Si nos están escuchando, señor regidor, tengan en cuenta qué daño ha hecho Valencia Huacho. Creo que ya es hora que los regidores se paren y lo voten, ese delincuente allá a su sitio, así como lo votaron de Barranca. Así vótenlo, porque nos está perjudicando. Nada bueno está dejando Huacho al señor Valencia. Eso es lo que quería decir, finalmente. El gerente, que escuche Barranca, porque este canal llega hasta Barranca. El gerente de Valencia ha hecho daño en Barranca, ha hecho daño en Huaral, ha hecho daño en Huacho. Y todas las obras que él ha tenido entre Barranca y Huacho y Huaral no han funcionado. Han sido siempre investigados por corrupción. Lamentablemente el Poder Judicial y la Fiscalía están corruptas, por eso se salvan los políticos corruptos. Pero eso no quiere decir... Lo que la gente ve es que no hay obras. Ojalá que nunca más, ojalá que se recuerde Valencia cuando vino con Yanques a la ciudad de Huacho y no era nadie, y andaba con un saco viejo detrás de Agüero. ¿No? Eso era Valencia. Y ahora se cree el supergerente, el super hombre con grandes conocimientos y desprecia a los ambulantes y a la clase trabajadora. Petulante. Clase petulante. Trabajadora. Vámonos a una pausa y ya retornamos. Está por aquí el colega Roger Tabada. Vamos a hablar todo sobre otro ladrón que pretende también engañarlo nuevamente. Javier Alvarado estaba en Andahuasi engañando a la clase trabajadora. Ya volvemos. Escucha.